William Hernández se expresó de esta manera, luego que fuera nueva vez jubilado por el Ministerio de Educación, sin lo correspondiente a la ley. Bueno, no sé, le han cogido para mí, contra el Magisterio de San Francisco de Macorís, que hemos tenido una actitud digna, una actitud de no doblegarnos, de no arrodillarnos ante el patrón, ante los abusos que se viven cometiendo, ante los incumplimientos de las construcciones, la falta de los recursos, las denuncias constantes y permanentes que nosotros realizamos. Uno lamenta que en el país hayan pocos presidentes, respeto a todos mis compañeros, pero salvo el nordeste, lo de las dos provincias, hermana Mirabal y Duarte, que hemos tenido una actitud de exigirle al ministerio situaciones que no deben ocurrir. Por ejemplo, ahora llegaron unos recursos con el 300% de descuento a los centros educativos. Para ponerle un solo ejemplo, la escuela Padre Brea, con cerca de 700 estudiantes, no sabemos qué va a hacer con 10.882 pesos que le llegaron, de una cuota de alrededor de 60 mil que mensualmente, solo de agua, y una deuda enorme que tienen de agua. Y le agradecemos a la principal compañía de agua que hay acá en San Francisco, que mantiene dando los servicios a pesar de las deudas millonarias que tienen las escuelas. ¿Qué va a hacer ese centro si consumen sus estudiantes entre 30 y 40 mil pesos mensuales? Eso es un solo ejemplo. Y nuestras denuncias constantes parece que han puesto al ministerio en contra de nosotros. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.